A continuación vamos a presentar a David Tinoco Varela, José Luis Garza Rivera, Angélica Espinosa Godínez, Raúl Dalí Cruz Morales y Fernando Gudiño Peñaloza con el trabajo titulado Conjunto de páginas web enfocadas en motivar el desarrollo de proyectos de robótica e inteligencia artificial en alumnos de ingeniería. Adelante. Muchas gracias. Este, voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Este, la plática conjunto de páginas web enfocadas en motivar el desarrollo de proyectos de robótica e inteligencia artificial el alumnos de ingeniería. Realmente este es un este es la presentación de un proyecto que se ha llevado pues algunos años atrás y bueno para ver qué es lo que ha estado pasando eh, con él, ¿no? Su servidor David Tino Covarella también José Luis Garza Rivera, Angélica Espinoza Godínez, Raúl Dalí Cruz Morales y Fernando Gudiño Peñalosa, pues hemos tomado parte en este proyecto. Vamos a tener este, la introducción, los antecedentes, objetivo, el desarrollo y las conclusiones. Me voy a ir bastante rápido por los tiempos. Bueno, el mundo ha cambiado, ¿no? Antes todo lo que antes nosotros hacíamos de forma analógica, obviamente pues hoy se ha convertido este a una versión digital, cambiando todos los paradigmas a los cuales nosotros estábamos acostumbrados, sociales, culturales, de compra, etcétera, y e importante para nosotros pues el paradigma de enseñanza aprendizaje, el cual también se vio bastante afectado este en los años previos por la Pandemia provocada por la COVID, ¿no? En el cual básicamente todo el mundo tuvo que pasar estos procesos de enseñanza hacia un modelo virtual. La primera vez en básicamente todo este, la existencia de, del modelo educativo en la que nosotros nos vimos obligados a modificar estos modelos de educativos, digamos, básico, eh, clásicos. ¿Qué sucede aquí? Antes de esta pandemia, ya realmente, este los modelos educativos clásicos ya estaban siendo rebasados por el uso del internet ya que el internet permite a los usuarios a los estudiantes obtener este, cantidades descontroladas de información solamente pulsando unos cuantos botones unos cuantos caracteres en su celular lo que significa que también muchos procesos de educación pues están quedando relegados por principalmente el, el clásico es decir un profesor se pone enfrente de un aula este, de enfrente de un grupo de estudiantes, repite ciertos conceptos que vienen de libros ya desactualizados hace 10, 15 o más años, y los alumnos tienden simple y sencillamente a repetir estas ideas. Esto ha dejado de ser algo funcional debido a las nuevas herramientas. Por lo tanto, obviamente, como institución de educación, es necesario generar herramientas de enseñanza y aprendizaje virtuales, que no solamente estén ahí como una. Este, Cómo se llama este, mostrando conceptos, sino que además ayude a los estudiantes a generar ideas, a generar desarrollos. ¿Qué sucede? Es cierto que se tiene una gran cantidad de información a la mano. Sin embargo, si nosotros buscamos un concepto, este en internet, por ejemplo, de inteligencia artificial, van a salir cientos, miles, decenas de miles de páginas. Sin embargo, esta también es una realidad. Muchas de estas páginas van a ser repeticiones o copias de otras. Copias, 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 copias. Y solamente van a tener este algunos conceptos, eso sí, adornados con integrales y derivadas muy bonitas, pero sin una representación significativa de, de la idea en general. Esto es precisamente lo que nosotros queremos, este, en donde nosotros queremos incursionar. Antecedentes. Bueno. La, la mejoría de la educación, pues ya lleva mucho tiempo planteándose, ¿no? De hecho, la Declaración de Bolonia en 1999 busca que la educación universitaria mejore por medio del uso de las TICs y por medio del uso de desarrollo de proyectos, lo que desemboca también en el aprendizaje basado en proyectos, que busca que un estudiante no solo replique información, sino que pueda sintetizar información, buscar información, sintetizarla, aplicarla y adquirir otro tipo de, este, de características como el trabajo en equipo, es decir, haciendo un aprendizaje relevante. Bueno cambiando un poquito de tema a un tema, a un concepto que nos importa, repositorios. Los repositorios se pueden considerar como un sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción científica e intelectual de una institución académica. Obviamente las universidades de todo el mundo, las principales universidades, han generado sus propios repositorios de información. Y la UNAM también ha generado este, sus propias herramientas virtuales. Este, que de las cuales obviamente nosotros nos apoyamos muchísimo en estos años pasados. Dentro de estas herramientas este, tenemos las unidades de apoyo para el aprendizaje, el repositorio institucional y el campus virtual. Sin embargo, en la FES, a pesar de que tenemos décadas con las este, carreras de ingeniería y que toda esta este, ola de lo virtual ya es una realidad desde hace años, no se tienen páginas. O sistemas este, digitales enfocados precisamente al área de inteligencia artificial y robótica. No hay nada que nosotros tengamos para que un estudiante pueda consultar este, de una manera más mmm, libre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es generar diferentes páginas este, electrónicas que puedan hacer que los alumnos eh, puedan interactuar con ellos de una manera simplificada. Un alumno, un interesado, quiere desarrollar un proyecto, busca dentro de estas páginas, busca los conceptos y no solamente va a encontrar los conceptos, sino que va a encontrar herramientas y proyectos diseñados para que el alumno pueda replicarlos. El alumno va a encontrar los conceptos, sí, pero también scripts. Software, bueno, obviamente software, hardware, diseños, explicación del desarrollo del prototipo, todo, absolutamente todo para que el alumno pueda este, desarrollar cualquier idea que él tenga. Bueno, nosotros iniciamos con esta primera página web. Esta primera página web este, se enfocó en conceptos de inteligencia artificial. Nosotros metimos aquí los conceptos más generales en un, en un lenguaje que consideramos este, ligero, no tan denso, no tan este, lleno de ecuaciones, lleno de integrales. Para que los alumnos o los eh, interesados puedan ingresar a ellos empiezan a leer información, empiecen a leer a buscar datos. Y una vez que tienen esta información, dentro de esta misma página, los alumnos pueden encontrar proyectos proyectos ya realizados, proyectos ya aprobados, proyectos con resultados este analíticos o de implementación. Entonces, el alumno va bien a los proyectos dice, "¿Sabes qué? A mí me gusta, por ejemplo, este sistema de riego." Descarga la información, descarga los scripts entonces nuestra página funciona como un pequeño repositorio. Desca descarga los scripts, descarga los este, diagramas de conexión, descarga toda la información necesaria. El alumno o el interesado en este momento puede copiar o bueno, puede replicar el, el dispositivo y suceden dos cosas, que el alumno aprendió el concepto, pero también aprendió a utilizar este concepto. Estos este, proyectos obviamente están, este, están realizados con algoritmos ya de inteligencia artificial. Mezclamos la, el software y el hardware. ¿Qué tanto ha impactado estas páginas? Bueno, este, se ve un poquito borroso, no sé si se alcanza a ver. Dice que por lo menos en México tenemos más de 14 mil este, visitantes. Puede ser poco, puede ser mucho. Obviamente estamos esperando que el, eh, conforme nosotros vayamos desarrollando más este proyecto, estas páginas, las visitas vayan creciendo de, de manera acelerada. De hecho, de año en año o de este eh, periodo en periodo, las visitas sí han ido creciendo este, gradualmente. Vemos que tenemos impacto principalmente en México y en Latinoamérica. Y bueno, tenemos una gráfica del impacto en los últimos 20 días. Una vez que nosotros ya desarrollamos esta primera parte que son conceptos y proyectos, entonces también buscamos que los estudiantes generen sus propias ideas, ya no que repliquen, que generen. Entonces generamos esta, este subdominio, que es un dominio enfocado a un congreso estudiantil, en donde los alumnos presentan precisamente sus ideas y sus proyectos. Este dominio o este congreso se vuelve representativo porque porque muchos alumnos que consideran el campo este científico de desarrollo muy alejado de su realidad, comienzan a interactuar, comienzan a par ser parte de esto, dicen, bueno, yo creo que sí puedo, yo creo que puedo hacerlo. Se hace el Congreso y en esta misma página se editan unas memorias. Entonces, ¿qué sucede? El alumno puede ingresar a estas memorias y en estas memorias se tienen los proyectos, las descripciones de personas en sus mismas circunstancias, es decir, de su misma edad, de su mismo nivel educativo. Esto provoca que algunos alumnos empiecen a romper ese miedo o esa barrera de esto no es para lo, para nosotros, o sea, esto es para otro tipo de personas y empieza a haber una participación y una participación cada vez más grande de un estudiantado o de una comunidad cada vez más joven. Lo mismo, tenemos este impacto, ¿no? principalmente en México, Latinoamérica, Estados Unidos y en menor medida en este España y Francia, digo, aquí creo que ni siquiera aparece España, pero bueno, en general este, tenemos poco impacto también en España y en Francia. Una vez que nosotros generamos eh, los conceptos de inteligencia artificial, mostramos proyectos, entonces también nos damos cuenta que tenemos que generar concepto, eh, una página que se enfoca al desarrollo de estructuras, en este caso robotizadas, y se genera este nuevo subdominio. En este subdominio igual nosotros colocamos conceptos relacionados a este control y a robótica. De esta manera nosotros vamos entrelazando cada una de estas páginas con una temática particular para que se ensamblen en una temática general. Actualmente se están desarrollando otras dos páginas, que es la de sistemas digitales, que contempla todo el uso de este, sistemas embebidos, este, tarjetas de desarrollo, diseño de los circuitos digitales, diseño de las computadoras y esta nueva que es Digme, que se enfoca en la parte un poquito más mecanizada, es decir, este, sistemas dinámicos, sistemas de, eh, ¿cómo se llama? Impresión 3D, todo, es decir. Todas estas este, páginas en su conjunto empiezan a dar forma a un, este, bueno, pueden ser utilizados para dar forma a un prototipo completo, un prototipo robotizado con software inteligente y con diseño en su manufactura, en su este, conexión, todo, absolutamente todo. ¿Cuáles son las características que estas páginas o que buscamos que estas páginas tengan? Obviamente, como ya lo mencioné, que estén entrelazadas entre sí. ¿Para qué? Para que un alumno o una persona interesada al entrar a ella tenga a su mano todo el conocimiento, todo lo necesario para llevar a cabo su proyecto. Él simple y sencillamente va a estar surfeando entre nuestras páginas, no es necesario que se salga de nuestra este, raíz. Y va a estar surfeando entre ellas y va a poder obtener toda la información y las herramientas necesarias para llevar a cabo un proyecto o desarrollar una idea. Obviamente, existen más ideas, más, este, más temas, perdón, que van a complementar a esto. Sin embargo, en este momento, bueno, vamos este, de página en página y esperamos en algún momento tener una red mucho más grande que contemple todas las posibles este, ramas de conocimiento para generar un proyecto cada vez más sofisticado. Como ya lo mencioné, de estas páginas se puede este, descargar todo, software, diseño de hardware, este, los reportes, todo, 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 funcionando precisamente como un, quizá no un repositorio en su forma más este, general, pero bueno, vamos a decir que un mini repositorio que los estudiantes de la FES y de cualquier parte, pueden tener a su disposición de esta temática. Bueno, ya las conclusiones rápidamente. Este, se diseña un sistema entrelazado de páginas para incentivar precisamente el aprendizaje basado en proyectos. Toda la información está ahí para poder aplicar, para poder entender el, la teoría y aplicarlo en la práctica. Las páginas afortunadamente han tenido impacto en diferentes países, principalmente latinoamericanos. El Congreso que se mencionó, este es un gran este, logro, creo yo, del proyecto, sí ha traído la atención de diferentes estudiantes, no solamente de México, sino de diferentes países, principalmente latinoamericanos, y eh, como también lo mencioné, en menor me medida, perdón, este, europeos. Se ha utilizado para la enseñanza en asignaturas de ingeniería, principalmente de este, de IME y de ITSE, logrando que los alumnos sí interactúen con estas páginas, sí descarguen los proyectos y sí tengan esa, este, curiosidad por generar sus propias ideas. Y bueno, una conclusión un poquito más personal, más que cualquier otra cosa, es que se aprendió demasiado en esta época de utilizar las herramientas digitales como para regresar nuevamente a un sistema de educación clásico otra vez por demás de fasado y que bueno este ya tenemos todas estas herramientas yo en lo personal sí considero que ya es un desperdicio el haber pasado dos años aprendiendo nuevas nuevas herramientas nuevas metodologías para ahorita simple y sencillamente desecharlas nuevamente cuando como lo mencioné el Internet y las tecnologías de información ya nos han rebasado dentro del aula. Los estudiantes con un solo clic pueden encontrar información más actualizada de la que un este, profesor basándose en un libro de hace 20 años puede proporcionar. Y esto, pues bueno, esto ya es una realidad. Entonces, conclusión personal, sí es necesario continuar con todas estas herramientas este, digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, perdón por la, por la aceleración. Muchas gracias.